voy chambeando. Fuga pipero, ya nomás, full. Ni un centímetro, ni un pie, ni una pulgada, nada quedó libre. Todo llena la plataformita. Pura leña. Ahí está cometí un pillín, mira, bien elegante. Le tocó baño. Estuvo lloviendo macizo, bien fuerte. Le tocó su bañito, ¿a poco no sabe? Chulo, chulo, chulo. Saludito desde Vicksburg, Mississippi. Más chula.
favor, paseo. Aquí en la milla 131 de el 20 en Midland, Texas. Vamos a llegar a Lopes y ahí se va a armar el descanso. Es temprano, son las 11 de la mañana apenas. Tempranito. Dominguito. Bueno, pues aquí está un lugarcito. Aquí nos vamos a acomodar. Yo me les comento que no hay muchos lugares, ¿eh? Creo que es el único que hay para hacer domingo temprano. Está raro, pero bueno, no hay lugares. No hay lugares, está este lugar nada más. Hay un chavo dando vueltas y vueltas y no hay lugar. Se había arrepentido de haber dejado este lugar, pero bueno, ya nos tocaba. También tan temprano, víctima del reloj del libro electrónico. 11 minutos manejo me quedaron aquí nada más. Si algún momento llegas a sentir que eres esclavo del tiempo, este aparato es el que me ha hecho sentir más esclavizado el tiempo que nunca, que te anda apurando, que córrele porque se acaba el tiempo. Puede ser bastante estresante. Bueno, pues fuimos, nos echamos diésel y hacemos la maniobra, el cafecito y todos los merequetengues. Y pues fuimos, nos estamos en Midland, Texas, a seguir chambeando.
México. Trabas. Las 2 de la mañana, 48 minutos. Mientras todos duermen, nosotros acá seguimos chambeando. Paramos quizá la media hora en la ruta del sabor. Pero ya nos vamos. Vamos a seguirle dando la ruedita. Todavía nos faltan 5.58 minutos de manejo. Llegamos, ya nos vamos más tarde, noche, a ver a qué horas. Prisa no llevamos, toman hasta mañana sale la carga. Lo punto estamos a desayunar y a comer, perdón, a desayunar y a descansar. Dije lo mismo, a desayunar es comer, hacer el sol, a desayunar y a descansar un rato, un buen ratote. Este el puentecito, mira, pusieron postes nuevos, bien pintaditos, aunque se ve que ya le pegaron su lleguecillo ahí, ya. No se ha salvado de los rayones, pero por lo menos los pasamanos es muy importante para no caerte, porque imaginas que caigas del puente al río Hudson que está ahí. Ay, güey. Es muy importante que el pasamanos esté al 100. Mira, tus rayoncitos no se salva. Pero bueno, nos rehabilitaron. Pues a gusto ahorita para Menichar, dice, está sola las pompas. Ya fuimos al shower, ahora sí bien fresquecitos. Ya nos dio más horas del recapeado, porque venimos puro recapeado y recapeado. Ya para seguir avanzando, ya para terminar de llegarle. Ya es medianoche y es noche de brujas. ¡Ay, nenita! A ver, ¿dónde está el puente? Van a salir unas brujas de entre los trailers. A la mouse, ¿dónde está el puente? Ya lo perdí. A ver, el problema
problema que aquí voy a tener que regresar, pero necesito ubicarlo. Ah, acá está, mira. Aquí está el canal, y no me voy a meterme al canal, ¿verdad? La colota de la caja. La colota de la caja, ¿no? Nos estorba. Parece que por aquí es. Y está tan oscuro que no. No se ve ni más. Mira, y le volvimos a cerrar. Bueno, lo bueno que ahora sí los postes, afortunadamente, me hicieron el paro para no regresarme. Bueno, vamos a pasar el 3 suscriptores bridge de Noche de Brujas. ¿A qué asustan? Córrele, córrele, porque ahora sí que nos va a salir una bruja, bien bruja. Acá también tiene su puente, ¿eh? Acá también hay su puente, pero aquí se hay luz. Ahora tú se apaga para las bombas, se dice. Vamos a ver si no se llenó ya. Porque ahorita no había nadie. A ver, uno, dos, tres. Hay tres nomás. Con una, no quiero más. Con una bomba que esté libre. O sea, dicen de una vez. Para no parar y la vez, mejor echamos aquí en Eloy, Arizona, de una vez y ya nos vamos directo con la fecha. Bueno, ya se armó. Fuimos el último tironcito. 6 horas 15 y llegamos. 6 horas y media, 7 horas, dependiendo del tráfico. Dependiendo el tráfico de los San Diego. Pero bueno, como quiera, vamos a llegar a la hora del desayuno. Por aquí salimos directito, directito al 8. Salimos del 10, entramos directo a la 8. Se ve ni más. Ya merito llegamos. Vamos a pasar el checkpoint de migración que está cerrado.
amanece. Por lo pronto, aquí la vamos a dejar. Vamos a dejar hecho nada más. Salud para todos. Gracias por ver los vídeos. Como dijeran por ahí. Y ya me lo voy, ya me lo fui. Pásale, pásale. Vamos a ver cómo llevo la llanta. Bueno, pues por lo menos no se desprendió el piso de esa. Lo demás gacho quedó abajo. No se alcanza a ver. A ver esta de acá. Mira cómo llevo. Una cuadrada. Mira, esta sí se la anda despegando el piso ya. Él anda levantando el huarache de ese costado. Bueno, lo demás también quedó bajo. Pero aguantaron de perdida.